¿Acaso Cristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor que con los ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más victoriosos, gracias a que a Él que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron los discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, diciéndoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injuren, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Pues bien, como les dije al empezar nuestra celebración, estamos aquí para compartir con Eduardo y con Lupita este día tan especial para ellos. Especial porque van a unir sus vidas ante los ojos de Dios. Especial porque el día de hoy van a ser bendecidos inmensamente y van a recibir, por la gracia del sacramento del matrimonio, la gracia de Dios en sus vidas personales. Ahora, ellos escogieron estas lecturas, de las que más me gustan a mí, el escuchar de dónde viene la mujer y las bienaventuranzas. San Pablo nos dice que somos hijos de Dios y que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Él si nosotros realmente creemos en Él y le buscamos. Pero ponemos atención un poquito a la primera lectura. El libro del Génesis, la creación de la mujer. ¿De dónde saca Dios de Adán
el pedazo de hueso para formar a la mujer. Lo saca de la costilla. Dios conoce hasta el último pedazo de hueso, de carne, de célula, con la cual Él hizo al hombre, porque Él la hizo a su imagen y semejanza, tanto el hombre como la mujer. Podía haber escogido Dios de tantas otras partes, pero no. Dios quería escoger de la costilla del hombre, para que de ahí se empezara a formar la mujer. Ni más arriba del hombre, ni más abajo del corazón del hombre tampoco, sino alrededor del corazón del hombre, de todas estas costillas, de estos huesos que protegen la fragilidad humana, pero especialmente el corazón. Dios quería que la mujer fuese parte de cuidar el corazón del hombre para toda la vida. Y ahora vemos, ¿verdad?, a Lupita, que va a cuidar el corazón de Eduardo. Pero así como Lupita va a cuidar el corazón, el amor de Eduardo, ella siendo parte y carne del hombre, Eduardo, pues así también Eduardo va a compartir ese corazón y va a cuidar de ella. Y es lo que escuchamos en las bienaventuranzas. A veces no entendemos muy bien por qué Jesús nos habla de esta manera y nos dice que qué bueno que lloran, qué bueno que son pobres, qué bueno que sufren, qué bueno que van a buscar justicia porque no la tienen en este momento. Y eso es lo que hace la ausencia de la gracia en nuestras vidas. Y eso es lo que ustedes van a recibir en este día. Entonces todas estas cosas se van a borrar. Y Jesús es el que les dice el día de hoy: alégrense y estén contentos, porque van a recibir la gloria de Dios Padre Todopoderoso en sus vidas. A pesar de las angustias, el consuelo mutuo está ahí. A pesar de las dificultades, ustedes ya van a seguir ahora con la fuerza de Dios, creciendo su casa, de la cual hablamos en el retiro. Ustedes van a seguir creciendo y formando sus vidas, pero ahora respaldados por Dios mismo. Un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios que todo lo que quiere para ustedes es bueno. Un Dios que todo lo que busca para ustedes es lo mejor. Pero también acuérdense lo que les decía: el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer ahora en el matrimonio es de santificarse el uno al otro. Porque ellos son los que van a efectuar en unos momentos el sacramento del matrimonio. Al entregarse ellos los votos, al decirte sí acepto para toda la vida, para hacerte fiel y respetarte, ellos mismos son los que están efectuando esa gracia de Dios en sus vidas propias. Ellos mismos son los que en estos momentos se van a entregar la gracia mutuamente, para que la compartan siempre y para que día a día la vayan perfeccionando. ¿Se acuerdan lo que les dije en el retiro? Que la primera cosa que deben de pensar cuando se despiertan en la mañana es... Y yo sé, muchos están pensando: ¿ya estará listo el café? No es. ¿O los hombres ya me tendrán listo mi lonche? Tampoco es. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué puedo hacer por mi esposa o por mi esposo el día de hoy? Eso es lo primero, el primer pensamiento de ustedes cada día. ¿Qué puedo hacer para mi esposa para santificar su vida? ¿Qué puedo hacer para mi esposo para santificar su vida? Porque si los dos piensan de esa misma manera,
es de un solo pensar. Porque ya no son dos, sino van a ser uno, en la gracia de Dios. Uno para seguir en el futuro como uno. Para que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. Entonces siempre tengan en mente a sus padrinos, a sus familias, para cualquier cosa que se aproxime en el futuro, en cuestión de problemas o dificultades, siempre tengan la confianza de recurrir a ellos para apoyarse, para un consejo, para seguir madurando en su fe. Que Dios los acompañe desde este día en adelante y que Dios los bendiga inmensamente a ustedes y a su familia desde el día de hoy. Amén. Ustedes se pueden sentar. Por eso les dije en voz baja. Cuando quieran que ustedes se pongan de pie, les digo, pónganse de pie. Pero muy bien, seguimos. Queridos Eduardo y Lupita, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal, y Él, que los consagró un día con el santo bautizo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Eduardo y Lupita, ¿vienen libremente y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Que vamos a compartir.
Hermano, recibe estas alas como ofrenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Flores que serán entregadas a nuestra Madre María, símbolo de acción de gracias para la bendición de ella. Se encienden las velas, aquellos que han recibido la luz de Cristo, llegaron como dos y ahora serán uno. El cirio representa esa unión que de dos velas, que de dos velas, de dos personas que entraron aquí, ahora son solo una sola carne, en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, por favor.
pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, os atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy... Señor y la señora Marta.